eres nuevo en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita, pues bueno, te explico cómo. Simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo, imaginemos que quieres ver esto, y como podéis comprobar solo hay un contador aquí porque YouTube y el copyright no se llevan bien, así que me he abierto un Patreon público, de acuerdo, aquí abajo encontrarás siempre el link, donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo. A cambio, ¿qué te pido? Bueno, si te apetece y quieres, puedes dejar un like en el vídeo, un comentario si tienes ganas, y ya si eres multimillonario, pues puedes apoyarme haciéndote mecenas en Patreon o eligiendo tú mismo tu propio anime. Eso sería todo, gente. A disfrutar. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos al capítulo 2 de Pluto. Vamos a vernos, ¿no? Una horita de Pluto. Tremendo, ¿no? Tremendo primer episodio de Pluto. La verdad. Me estaba esperando si iban a alargar mucho lo del anciano, ¿no? Y la máquina de matar. Y lo han alargado lo suficiente para que me diera bastante penita. No. Al final es eso, ¿no? Es las historias de guerra vistas desde un punto de vista de un robot que intenta simular sentimientos, ¿no? Y tiene ese sentimiento de culpa, ¿no? Y por haber matado a tanto a... Bueno, a su vista. Gente, bueno, robot. No, y querer como que redimirse o... Estuvo bien, la verdad. Vamos allá, gente. Recordar que tenéis el episodio abajo en Patreon para verlo. Si veis que mantengo la voz muy bajita... Es porque es muy temprano por la mañana, ¿vale? Tengo que hacerlo o muy tarde por la noche, muy temprano por la mañana. A ver, sí, estoy grabando. Vamos allá, gente. Capítulo 2. Let's go. Se puso grande. A ver, sus títulos. Oh, más cuernos. Clavadísimo. Un activista por la igualdad, ¿no? Okay. Pues se lió. Hombre, solo no se ha caído. Thank you.
Pues me tengo que rapar, ¿eh? Me molesta muchísimo los tres pelos que tengo. ¿Os imagináis que al final es el detective, el asesino, que tiene doble personalidad o algo así? Este es el puto original. Supongo que si falla, ¿no? Está evolucionando, ¿no? Vaya. Y a este también le está empezando a pasar cositas, ¿eh? Cositas que al parecer no le habían pasado hasta ahora. Efe. La madre que me parió, tengo que ver los subtítulos súper rápido. Menos mal que ya estoy atento, ¿eh?
ら人工知能は私よりずっと優れているんだっけな。君を知ってる。Supongo que esto es la forma de decir en robot, no. Eres más listo que yo, bro. Se mete los chips por el pezón derecho, ¿eh? En realidad no tiene mucho sentido. La verdad, no tengo mucha idea sobre Astro Boy, la verdad. Aparte de haber jugado... Bueno, no, no. Yo lo que jugaba era Mega Man, ¿no? No tiene nada que ver con esto. O sea, no tengo absolutamente nada. Ni idea. No sé si Astro Boy es un robot, es un humano o es mitad-mitad. Y se hace pasar por robot. Supongo que lo descubriré. Ha visto las ocho horas de pistoneo extremo, ¿no? Astro Boy Atomic. Me estoy confundiendo. Tengo mucho. Fíjate, si sé poco de Astro Boy, que esto a lo mejor tampoco tiene nada que ver con esto. Pero mejor. Mejor. Mientras menos información, mejor. Pues guapo. Brujería. Brujería de alto nivel. Yo.
スイスのモンブラン事件、ユッデルドルフの事件もインプットされています。他人の男の中身を簡単に激しく構成に出てきてるもんだ、ロボットでやつだ。だが、それで何もかかわなかったと思ったら大間違いだ。所詮お前らは美しいとうまいもワゴロの連中だ。Ahora, de repente, sé que usted es hermoso. Hombre, de hecho, un robot también. Aunque eso sea pelo artificial, puede cortársele, puede caérsele, ¿no? En la batalla, un trozo de arcilla vuela y le corta un trozo. ¿No? Y seguro que se puede identificar por el pelo sintético. O sea, el tornado entonces es mentira. O sea, quiero decir, es visual nada más. Ah, vale, cierto. Lo dijo, dijo la cosa. Hombre, pero sensible, yo lo veo, ¿eh? Y no soy un robot. ¿Habéis mirado algo antes de que viniera este muchacho?
Como me gusta la música de misterio con tensión, ¿eh? Este es el que creó Atomic, ¿no? En teoría. Las narices cada vez son más grandes, ¿eh? Claro, luego tiene este chaval tiene que estar hasta complejado, ¿no? En un mundo de narices gigantes, este es raro. Los persas siempre estropeándolo todo, ¿verdad? Nada, me acabo de acordar que existe ese país ahora mismo, de nuevo. De hecho, no existe ya, ¿no? No, no, no era eso. De esta mierda estamos cerca, ¿eh? Estamos más cerca de lo que creemos que lleguemos a este punto. Yo diría, a ojo, estamos a 142,5 meses de esto. Años. Yo creo que sí. Mira. Parece idiota, como todos los presidentes. Y no habremos llegado al punto de que ese genio que construye robots también sean robots, ¿no?
Míralo. Son ganas de morirse también, ¿eh? No está por la labor este señor, ¿eh? No. ¿Takamura? ¿Eres tú? Sí, bueno, liberar es una palabra muy grande, ¿eh? Los estáis liberando de una forma. Tienen todos traumas postraumáticos, ¿eh? No lo sé, pero estáis cerca de adivinar, ¿no? O sea, por sentir, claramente pueden sentir cosas. Wolf Black estaba sintiendo cosas. Hombre, audiencia emocionada. Gracias por esos subtítulos. ¿Es un robot que se mete dentro de un robot? En serio, es que los robots de estos humanoides son prácticamente imposibles ¿no? De saber si son humanos o no. O sea, como no tengan una pegatina aquí en blanco, soy un robot, no me folle. Veamos.
Vaya. Vaya. Se ha hinchado Tardiños, ¿no? Ya me está dando pena su muerte. El poder de la sandalia. Cuidado ahí, eh. Ah, que era culturista, ahora casi la madre. O luchadera libre, imagino, ¿no? Curioso. Imagino que algunos serán adoptados y otros de ella. No es una maravilla. Los niños son robots también. ¿O dejaron que los robots pudieran adoptar niños, humanos o no? A ver, los humanos tampoco, ¿eh? Claramente se ponen tristes. Tienen sentimientos, de verdad. モンブランをあんな目に合わせたやつだ。逆にこっちが絡まりしてやる。バカなこと考えないでください。何かあったら私に連絡を。おかわりなさいます？あ、いや、やっぱりきついですね。トルコ式のエネルギー触媒は
Ahora me ha dejado con la duda. No sé si los niños son robots. Si la propia mujer también es robot. Supongo que cuando venga el tornado y los destroce a todos, podré comprobar si son robots o no. No, la escena de todos los niños felices no ha sido como prepararte el cuerpo para cuando los veas a todos debajo de los escombros o algo así. Ahora, ¿van a llegar a morir todos? ¿O lo pararán antes? También te digo, tú estás tranquilamente un día y viene alguien a decirte que te van a matar, tú. Lo van a matar. Ah, ¿este es otro? Ah, ok. Y encima van a estar dos juntos. Va a atacar cuando estén los dos juntos.
メモリーを消去しない限り、記憶はいつまでも残る。俺たちは鮮明に覚えている。戦友たち、敵も味方も山のようなロボットの死骸。Ya ves tú, no puedo olvidar nunca. Cada uno como que ha desarrollado un sentimiento humano, ¿no? Más. Yo diría que sí. O sea, ¿cuántos años tienes que estar existiendo para que algo dentro cambie, ¿no? Pero bien, los niños tienen como colorete rojo así, ¿no? Como eso, como que están, tienen circulación y sangre. Y como los subtítulos están siendo como están siendo, pues claro, también puede que estén mal subtitulados. Vaya. になった編集者がどうしてもって言うから、じゃあ楽しく対談してらっしゃい。おいおい、旦那はヨーロッパチャンプなんだぜ。いろいろと外せない仕事が。Cuéntaselo a otro。Es precavido, ¿eh? Es precavido. Se lo lleva, ¿no? Por si acaso. ¿Piensan que lo de la entrevista es una trampa? Ese era el problema.
人間ということで。この辺りからいた。Pues nada, este al menos está preparado. Viene con todo, con traje incluido. Veremos qué es. Aunque no creo que nos quede claro, ¿no? Ni viéndolo. Ojo, ojo, ¿eh? Cuidadín, cuidadín. Desde aquí lo pueden ver. Está sintiéndolo. Vale. Se pueden conectar a una red general, ¿no? Algo así. Donde sienten las cositas. No vais a llegar. ¿Qué cojones? Pues Brando no lo ha conseguido. Estaba.
Es la cabeza, ¿no? Está la cabeza suelta nada más, ¿no? No vean, ¿no? ¡Qué barbaridad tú! En su último minuto de vida, en vez de mandar la información, lo que le ha venido a la cabeza es a su familia. Madre mía, tú. ええ、何か別の抑制の効かなくなった人工知能から発せられたノイズのような。なんだ。これ。もう一度出せるか。わかりました。これ次の瞬間です。なんだ。 What? No veo nada. Yo no veo nada. ¿Vosotros veis algo? Yo no veo nada. では、ここで事件のあった現場から中継です。こちらは現場です。付近の海底にはおびただしい数の残骸が散乱しており。 現在も警察と軍による捜索が続いていますが、海底には泥が堆積しており、完全回収は不可能であると関係者は語っています。
続けるつもりだ。政治権の防衛基準のもうすぐ切れちまったぞ。聞いてるのか、ヘラクレス。そのまま試合に出ないようなら、契約不履行で訴えるぞ。この大物プロモーター、アルハットを舐めるなよ。まだ一つも出てないんだ。ああ素敵な部品が一つも出てこない。この子になってくれる人の体だけだ。ここでブランプが戦って敵を倒して、ジュン、なぜ敵の部品は見つからない。Porque luchó contra algo que a lo mejor era una parte de su cuerpo, no todo. A ver, señor. Señor. Le suda tres pollas todo lo que has dicho ahora mismo. A 100 kilómetros, ¿eh? Curioso. ¿Una trampa para él? Y lo de los cuernos. Es porque los considera diablos, porque él es el diablo. Madre mía. Uf. Qué pecha de llorar, tío. Por dentro, porque me ha aguantado las lágrimas como un cabrón. Me ha aguantado las lágrimas como un cabrón. Joder, macho. Si van a estar todos los episodios a este nivel, me cago en la fruta, ¿eh? Dios mío. Qué barbaridad. Bueno, capítulo 2, Termination, gente. Uno menos. Uno que decidió adoptar un montón de niños. Mientras más niños adoptes, más niños con trauma generado con su muerte. Pero bueno, claro, uno no tiene su plan de morirse nunca, ¿no? Bueno, gente, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.